every year there's a night when we celebrate the death, the cows and the goats, the demons and the rest. We are in disguise and be as different as we usually are. Yeah, children are in grace and playing trick or treat. Everybody's freaking out on that street. Oh! Buenas a todos, otro año, otro Halloween. Antes de empezar con nuestra cita anual de la Noche de Brujas, me vais a permitir primero un momento para pediros disculpas. ¡Lo siento! He vuelto hace poco a las partidas de rol después de 2 años y me han mantenido ocupado y ausente de mis labores al frente del canal. Entre el último vídeo y este iba a sacar uno dedicado a la película de Bullet Train, pero no sé por qué no acababa de estar inspirado. Si queréis podría sacarlo como uno de esos shorts de los que hablan hoy en día los modernos. Decidme en los comentarios cómo lo veis. Volviendo al vídeo de hoy y a sugerencia de Beruberu, gracias Beruberu, hoy vamos a hablar de Cazafantasmas Más Allá, también conocido como Ghostbusters Afterlife. Cazafantasmas Más Allá comienza con Callie, una mujer con graves problemas económicos que tras fallecer su excéntrico padre, se muda a la granja que tenía en un pueblo llamado Somerville. Con ella van sus dos hijos, Phoebe, una genio de la tecnología, y Trevor, un chaval que sabe reparar coches. Nada más llegar, Phoebe se pone a investigar y descubre que el abuelito era uno de los cazafantasmas originales y que no estaba retirado cual jubilado en Benidorm. Estaba preparándose para algo gordo. Phoebe, junto a Podcast, la versión en miniatura de Iker Jiménez, su hermano Trevor y Lucky, una churri que le gusta al hermanísimo, deberán evitar que un antiguo mal la líe parda en el pueblo y, si me apuras, en todo el planeta. ¡Por supuesto! Cazafantasmas Más Allá ignora el remake de 2016 y pasa a ser una secuela directa de las dos películas originales, cumpliendo el deseo que tenían muchos viejunos de ver la saga de Cazafantasmas convertida en trilogía. Jason Reitman, hijo del director de ambas cintas, intenta recrear la atmósfera de la primera película mezclando comedia y terror, aunque no le sale tan bien. Más bien parece que intenta recrear el cine de aventuras adolescentes propios de los 80. Para atraer a las nuevas generaciones se presenta un nuevo grupo de cazafantasmas. Phoebe, Trevor, Podcast y Lucky, muy alejados en edad respecto del reparto original, por lo que tiene sentido que lo hagan más tipo Goonies, reduciendo un poco el nivel de terror, imagino que para hacerlo más accesible al público más joven. No creo que la original dejara secuelas psicológicas a nadie, pero quizá para los tiempos actuales hayan juzgado que se tuviera que rebajar. O simplemente no han sabido hacerlo. Los nuevos protagonistas saben dar muy bien la réplica a los originales, sobre todo los más jóvenes, Phoebe y Podcast. Normalmente los niños en las películas son bastante hostiables, pero este es uno de esos casos en los que han conseguido que no sean repelentes. Lo hacen bien, se les coge cariño. Bueno, los más mayores no lo hacen tan bien, sobre todo Trevor, que lo interpreta Finn Wolfhard de Stranger Things. Ese da la impresión de ir un poco más con el piloto automático. Sorprende también que varios de los monstruos son recreados en algunas escenas mediante efectos prácticos, en lugar de recurrir al CGI para todo. La verdad es que se pasa bien con Cazafantasmas Más Allá, quizá vaya un poco más precipitada en sus acontecimientos, tanto que los niños acaban enfrentándose a su gran evento apocalíptico tras atrapar a su primer fantasma en lugar de ir ganando experiencia con varios casos, como hicieron los originales. Tiene su humor, tiene su acción con rayos de protones causando innumerables daños a la propiedad, tiene a sus protagonistas y secundarios simpáticos y tiene sus guiñitos a la primera película. Y también ahí radica su principal problema. Cazafantasmas Más Allá se empeña muchas veces en ser más que un homenaje a la primera película. Parece que quiera ser otro remake. No llega a los extremos del Despertar de la Fuerza, pero empiezan a tirar de la nostalgia y no paran de meter referencias, algunas veces sin venir a cuento. Por ejemplo, durante la película aparece una especie de mini versiones del muñequito de los Marshmallow de la primera en modo Gremlin. La aparición del muñequito en la primera película tenía sentido porque era una imagen extraída de la mente de Ray Stantz, uno de los cazafantasmas. ¿Por qué la fuerza fantasmal querría repetir? ¿Piensa que es un arma de guerra psicológica? Es un misterio. Es como si quisieran compensar lo que pasó con el remake de 2016. Te podría gustar más o menos o nada. Pero hay que reconocer que la actuación de Sony en aquel entonces fue deplorable. La idea de hacer un remake ya era bastante delicada, máxime cuando haces cambios un tanto drásticos. Pero no haces mucho para ganar la confianza de tu público potencial cuando lo insultas y desestimas toda crítica negativa tachándola de prejuiciosa. Algo que nos estamos acostumbrando a ver demasiado en los últimos años. Sin embargo, Cazafantasmas Más Allá es lo opuesto. Vamos a darles todo lo que piden. ¿Quieren que aparezcan los cazafantasmas originales? Hecho. ¿Los muñequitos de Marshmallow? Hecho. ¿El Ecto 1 original? Ahí lo llevas. ¿Secuela de la saga? Por supuestísimo. Pide por esa boquita.
pero eso al final acaba dañando la trama y voy a explicar ahora por qué, después de poner un pequeño aviso de... El villano de la película, o más bien villana, vuelve a ser Gosser. No solo eso, sino que su plan es prácticamente el mismo. Invocar a los perros endemoniados, que posean a un hombre y una mujer relevantes para la trama, que hagan choque y fuga, y a Apocalipsis para cenar. Solo falta el muñecote gigante, que en esta versión es sustituido por unos más pequeños. Y es una pena porque había ciertos visos de originalidad al principio. El pueblo en el que se desarrolla la acción fue fundado por Ivo Sandor, el loco que menciona en la película de Cazafantasmas original que construyó el edificio de apartamentos donde vivía Dana y donde tiene lugar el clímax de la primera película. Hubiera sido una gran oportunidad de meter a un villano nuevo, pero conectado con la historia y la mitología de Cazafantasmas. De hecho, el propio Sandor aparece en la película como una especie de zombie interpretado por J.K. Simmons. Pero tan pronto aparece en escena y dice dos frases, Gosser se lo carga y nos quedamos otra vez de villana a la Cibeles demoníaca. ¡Qué desperdicio! Por lo menos el clímax sirve como homenaje al difunto Harold Ramis, reciclando una de las ideas originales para la tercera parte, que era tener a uno de los cazafantasmas originales muerto y convertido en fantasma ayudando a sus compañeros. En fin. Mi conclusión es que Cazafantasmas Más Allá es una digna sucesora de las películas originales, pero se queda un pelín corta. Se ve atrapada en la vorágine de la nostalgia en lugar de concentrarse en ofrecer algo nuevo. Sin embargo, es muy entretenida y recomendable para pasar un buen rato. Si os gustaron las dos primeras películas, yo creo que esta os gustará también. Valoración final. Me gusta.